¿cómo están? Es un gustazo para mí, como siempre, saludarlos, agradeciendo por sobre todo toda la sintonía que han tenido con nosotros y, como siempre, estar pendiente de nuestras publicaciones en redes sociales. Como lo habíamos anunciado, nos está acompañando hoy la agrupación Elegía, así que gracias a ustedes por estarnos visitando. Y pues ahorita vamos a iniciar la entrevista, no sin antes invitarlos a que nos sintonicen todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Y también nos busquen ahí en nuestras redes sociales. Pueden buscar también esta entrevista, va a estar disponible en YouTube. Pueden buscarnos como Metallurgy Xela Elegía, o si no, como Metallurgy Xela o Elegía Xela también, que ahí vamos a estar subiendo las diferentes formas de poder encontrarlo. Y también pueden acceder a nuestra fanpage, que ahí también vamos a estar compartiendo contenido. Les cuento también que ya tenemos contenido de la declaración de guerra y también de una entrevista de hace más o menos como unos 2 años que estaba ahí perdida de nuestros colaboradores. Por sobre todo un saludo especial a Daniel García, que está aquí en el estudio acompañándonos ahí, buenísima onda. Bueno, y por cierto un saludo a Tato Miranda, que ha estado luchando con la producción. Gracias. No se imaginan qué lucha la que ha tenido. Bueno, iniciamos. Por favor, tu nombre y el instrumento que interpretas en la agrupación, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Muñoz y soy el baterista. Compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo y soy el guitarrista y segunda voz. Bueno, y vamos por partes. A ver, contame, iniciemos con los inicios de la banda. ¿Desde cuándo empezó la agrupación? Tengo entendido ya de que pues iniciaron con un concepto, están con otro. Contame cómo ha estado todo esto de los inicios de la agrupación. Bueno, la banda se inició más o menos a finales del 2008 y principios de 2009. Nos juntamos básicamente solo como banda de covers, ¿va? Eso era un hobby, era para salir a distraernos un rato, conseguíamos uno que otro concierto por ahí, y así nos fuimos por unos 2 años, 2 años y fracción, hasta que decidimos, por problemas internos se podría decir, decidimos separarnos, cada quien agarró su camino, unos siguieron en la música, otros empezaron otros proyectos personales, etc. Entonces, de ahí nos volvimos a juntar más o menos en 2015, otra vez como para también como la banda, como fregadera se podría decir, ¿va? Entonces, pero durante el 2015 que estuvimos ensayando y ver si salía alguno que otro toquecín por ahí, nos entró esta espinita, fíjate, de bueno, y si ahora sí, que tal vez ya tenemos un poquito más de posibilidades económicas, ¿va? Porque eso era lo que nos detenía antes. Ahora sí nos metemos a grabar, ¿va? Probemos con una rola. Ahora se buscó el estudio, se buscó el productor, se hizo un presupuesto y órale, nos tiramos a la primera canción, que fue la canción Morir en Vida, que por eso es que el disco lleva ese nombre, ¿verdad? Morir en Vida. De ahí pues como que nos quedamos picados, vaya, y otra y otra y otra, y ya llevábamos 5 rolas y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos un EP o un disco? No, cámara, vámonos, un disco entero, y creamos más o menos como 15, 16 canciones, y de eso fue otro proceso para elegir las 10 mejores, y a principios de todo ese proceso te estoy hablando que fue durante unos 8 o 9 meses de 2016, y ahorita en 2017, en febrero, fue que ya presentamos el disco oficial, ya en físico y todo, y con todo y videoclip, pero... Ok, interesante. Antes de que sigamos, ¿la reunión de los miembros fue la original? ¿Es la original? No, el único que ha cambiado es el bajista, porque teníamos otro bajista antes, pero de ahí, cuando nos volvimos a juntar en 2015, fue que ingresó Luis Felipe, ¿verdad? Que es el bajista actual. Ah, ok, interesante. Y comentame, en el proceso, ¿cómo has visto y cómo ha estado el proceso? Ya que, pues, por lo que más o menos se puede entender, y también que no es novedad, es de que muchas de las agrupaciones, pues, siempre costean el disco, pues obviamente entre todos los miembros, ¿no? Obviamente pues están, costean la producción entre todos, y pues comentame cómo ha estado todo lo que ha sido el proceso, cómo fue el proceso de composición, el proceso de grabación, etcétera, todo esto, cuánto tiempo les llevó también el proceso, y pues contame cómo ha sido todo esto. Bueno, pues aproximadamente el proceso de grabación nos llevó unos 9 meses. Ya teníamos canciones ya hechas desde los años ya 2008, 2009. La primera fue Morir en Vida. La segunda, una que se llama Cosas que deben terminar. También a finales aquí una canción que se llama Secuelas. Entonces, ahorita cabal ahorita cuando empezamos el nuevo proceso de grabación, entonces esas canciones y otras que ya nos dimos de tarea de hacer nuevas,
Entonces esas canciones fueron las que fuimos metiendo. Pero sí, efectivamente, pues aquí en Guatemala, lastimosamente, todos los integrantes de sus bandas pues son los que tienen que, ¿cómo se llama?, invertir en cualquier grabación, ya sea profesional, semiprofesional, EP, disco, video, musical, cualquier cosa, pues, inclusive hasta para publicidad uno mismo lo tiene que cubrir. Entonces, prácticamente ese es el problema aquí de Guatemala, si lo hablamos así. Pero nosotros sí tuvimos aquí la visión antes de todo de poder decir, bueno, ya es momento de que salgamos del garage, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y eso es ese es el mayor error también de las bandas, que no se animan, ¿verdad? Pero es cierto, todo quiere dinero, pero se hace la lucha y se puede, pues, claro. Buenísima. Vamos con un poco de musicón y regresamos con más, y vamos a regresar pues preguntando a los muchachos por qué el nombre de la agrupación, un tema interesante, y también vamos a regresar para ver el concepto de la banda, cómo es el concepto de Elegía, pero regresamos con más. Así, recuerden, pueden ingresar a nuestros medios sociales y ahí pues pueden estar pendientes de la entrevista. Regresamos con más. Continuamos con más acá en Metalro y, como siempre, agradeciendo a todos ustedes su sintonía y por sobre todo aquí a la agrupación Elegía, que nos está acompañando hoy, comentándonos todo lo que ha sido el proceso de grabación, sus inicios, y ahora pues toca platicar un poco acerca de lo que es el nombre. ¿Por qué el nombre y al mismo tiempo tiene alguna
alguna influencia esto en la composición o en el concepto de su nuevo álbum? Coméntame cómo está el rollo ahí con eso. Bueno, pues el nombre originalmente lo puso Aldo Cárdenas, el que es el vocalista de la banda. Entonces un día a veces llegó a un ensayo y dijo, bueno muchacha, así nos vamos a llamar de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces dijimos, va, órale, nos explicó, nosotros ya teníamos el concepto, lo entendimos bien, entonces en base a eso fue que basándonos en esa, bueno, en la idea de lo que el nombre representa, entonces ya fue cuando nosotros empezamos a componer ya las canciones, ¿verdad? Entonces para basarnos en eso, entonces el nombre elegía se deriva de una composición literaria, siempre en el género lírico, en el cual el compositor o el, si puede, el creador, que se llama El Egos. Entonces, por ciertas situaciones que a él le pasaron en la vida y por cierta mujer que lo hizo de desgracia, entonces ahí fue donde él empezó a plasmar esas ideas en papel, ¿va? Entonces, una elegía te va a tratar y hablar siempre de tristeza, amor, desilusión, destrucción, ¿va? Entonces, nuestras letras, desde cierto punto, puede que tengan algo así, ¿va? Pero no todas. O sea, que también tenemos rolas, pues, de que son loqueras completas, ¿verdad? Eso es lo que nos identifica mucho, como a Elegía lo identifica mucho, el hecho de que no es solo música, sino que es lírica también. Entonces esa es la idea, que las dos cosas se vayan complementando una con otra. Ah, oh, interesante. Ante todo el concepto, no solo musical, sino también lírico, de la composición es lo importante. Y comentame, ¿habían nombres antes de Elegía? ¿Nombres? Sí, ¿otros nombres de banda? No, de hecho fue el nombre que surgió al principio, fue el primero que propuso Aldo y con ese nos quedamos. O sea, no nos complicamos mucho a la hora de, será Elegía, ¿quién trae más opciones? Y nada, Elegía, va, está bueno, ay, que sé qué. Entonces, ya después fue que aquel nos explicó todo qué significa Elegía, etcétera. Entonces se nos hizo muy interesante y para qué complicarnos la vida en buscar otro nombre, otras opciones, entonces se nos hizo bien y ahí se quedó. Ok, interesante. Y en cuanto al concepto de la lírica de la banda, ¿qué concepto tanto en género como en lírica se maneja? De hecho, el disco se podría decir de que este es una mezcla entre punk rock, entre rock, tiene una que otra cosita popera por ahí. Tiene un poco así como que también de metal un poquito, o sea, es como que una mezcla de géneros que a nosotros cuatro nos gusta, porque por ejemplo a Aldo, a él le gusta mucho el garage, a Felipe le gusta mucho el hardcore, a Rodrigo le gusta mucho el punk, el metal, tiene aquel varios gustos en géneros musicales, a mí me gusta mucho el pop rock, el punk rock también, entonces hicimos una mezcla ahí, o sea, lo metimos todo en una licuadora, y lo hicimos ahí y así fue como iban saliendo las canciones. Ahora con las letras, la mayoría de las letras las escribe Aldo o Rodrigo, entonces tratamos de mezclar, poner, si salió un ritmo que era así como que rock pop, por ejemplo, entonces vimos cómo crear una letra que fuese acorde a eso, o sea, una letra que fuera alegre o que hablara de cosas positivas, por ejemplo, entonces, o a veces sacábamos ritmos, porque también tenemos un par de canciones que son así como que tranquilitas, en las cuales sí les pusimos letras así, cortavenas, ¿va? Entonces, ahí se va mezclando todo. Ok, interesante. ¿Y tus influencias musicales, cuáles son? Tengo de todo un poco. Pero inclusive, pero por ejemplo, de las, tanto tus personales como las que también vos decís, así como que bueno, o sea, me inspiré en X y Y cosa, pero comentame, o sea, tus influencias, cuáles son en sí así musicales, ya que habíamos tocado ahí el tema de lo variado y hasta cierto punto rico que es este álbum en cuanto a composición musical. Bueno, en lo personal, yo me identifico mucho con el hardcore. O sea, ese es mi rollo, ¿verdad? También el post-hardcore, que es, bueno, ahora hay hasta rock vegetariano, ¿verdad? Muchas veces hay de todo, un poco ahora de todo existe, ¿verdad? Uh-huh. Pero, bueno, en lo personal a mí el post-hardcore me gusta bastante. Entonces, yo sé que van a decir nada que ver, ¿verdad? Pero me gusta mucho la música ochentera, me gusta mucho la música de, pongámosle, Metallica, mi rollo, Maiden, un poco, AC/DC también.
O sea, pero me gusta mucho también la, lo melódico, como tipo, pongámosle, Def Leppard. Me gusta escuchar mucho también Bon Jovi. O sea, pongámosle. Y trato la manera de jalar esas guitarras de Def Leppard, trato la manera de jalar esas guitarras de Bon Jovi un poco. Y siempre va con el power, ¿va? Porque el power ese, como te digo, pues el poder. Las notas bajas, nosotros tenemos esas canciones en drop D, en afinaciones un poco más, un tono más bajo de lo normal de la estándar. Entonces, ese, el poder es el que nos identifica. O sea, escuchas una rola con distor y con breaks y todo, pues sabes que son de nosotros. Así, fácil. Buenísima onda. ¿Y tus influencias musicales, así tanto como para la colaboración como personales para, y también para la banda? También tengo bastante variación en eso. Me gusta mucho, de hecho, desde que inicié, se podría decir, en la batería tocando y todo esto, empecé con escuchando a bandas como más bien a bandas de new metal. También me empecé a escuchar bandas de punk, punk de los 80s, de los 90s. También me gusta un poco el pop rock. Escucho también yo música de los 80s, también como románticas en inglés, etcétera, también en español, románticas en español, de todas esas agrupaciones, de esos, ahí sí que del tiempo de nuestros papás y de nuestros abuelos, ¿va? Eso me gusta bastante. ¿Qué más tengo? Digo, mucho el hip hop, también me gusta mucho el rap. Entonces ahí voy mezclando todo eso y ahí sí como que se me van ocurriendo un poquito las mezclas de los ritmos de las baterías que están en las canciones, porque hay unas canciones en las que pasa de un ritmo a otro ritmo, como que parecieran dos canciones diferentes, entonces no mantengo una línea. Entonces ahí voy mezclando poco a poco, pero es en base a todo ese tipo de bandas que escucho de diferente género y de diferente época, también se podría decir. Ok, interesante. Bueno, pues vamos a continuar con más interesante la información, tanto del nombre como de la temática de la banda. Pero bueno, vamos a continuar con más, vámonos con un poco de musicón, regresamos. Al volver vamos a estar platicando ahora de, hay una gira por este disco. Estuve buscando también, ya el disco pues está disponible en plataformas digitales, por lo que he estado viendo. Y también pues contactarlos y todo eso. Pero regresamos en un momento, muchachos, y continúen en sintonía de Metal. We'll be right back.
Bueno, señores, hemos esta entrevista y nuevamente pues agradecerles su tiempo. Gracias por el tiempo y paciencia, por sobre todo. Y también un saludo especial, acá nos está acompañando a Daniel García de Guatemúsica, que también él nos ayudó también a contactar. Muchachos, gracias, buenísima onda. Y bueno, pues continuamos, vamos llegando ya a la parte final. Platiquemos ahora un poco, pues ya hablamos del disco, del nombre de la banda, etcétera. Volvemos al tema de este disco, creo que, y estuve viendo ahí en redes que ustedes pues ya los ha estado acompañando en una gira. Cuénteme cómo está la gira, dónde han tocado, con quiénes han compartido escenario. Y también coméntenme pues qué más fechas tienen pendientes. Desde que lanzamos el disco, que fue a mediados de febrero de este año, nos han surgido bastantes conciertos. De hecho, creo, me atrevería a decir que a todo, desde febrero para acá hemos venido con la gira. Porque ahí sí que en un concierto nos conoce o nos escucha por primera vez, es una persona que casualmente es alguien que organiza conciertos y le gusta. Entonces ya ahí nos dice, oigan, quiero que lleguen a tocar dentro de 2 semanas a tal lugar, ¿verdad? Entonces me gustó su rollo y todo. Entonces hemos venido así, la gira la vamos haciendo poco a poco, no ya la teníamos planificada todo el año entero, sino que tenemos conciertos, hoy nos sale uno, por ejemplo, pero este nos conecta con otro dentro de 2 semanas y ahí vamos dentro de 2 semanas, y ese dentro de 2 semanas nos conecta otro dentro de 1 semana. Entonces así nos hemos estado viniendo desde febrero, que lanzamos el disco ya oficial, así físico, y el video, ¿verdad? Entonces, pero en ese camino nos hemos topado con muy buenas bandas, no solo aquí de Guatemala, sino que de fuera, pues. Entonces hemos estado con el Clubo en Retauleo, con Viernes Verde en Totonicapán, también aquí en Xela, con ellos, con Fábulas Áticas en Toto. Hemos estado, también tuvimos la oportunidad de estar con José Andrea, ex vocalista de Mago de Oz, aquí en el Cuartito. También hemos estado con Alush Nahual, y de ahí hemos tenido varios conciertos, ahí sí que en varios bares de acá de Xela, en varios, en algunos otros bares de Mazatenango, en Reu también. En Guatemala acabamos de regresar de un bar muy famoso, Soma. También estuvimos en un festival en Guate, en otro bar que se llama Abejorro, que organiza el canche del club, que se llama Abejorro. Él personalmente nos contactó y le había gustado nuestro disco, lo escuchó y nos dijo, quiero que vengan a tocar al festival. Entonces ahí sí que en estas fechas nos ha ido bastante bien con los conciertos. Todos los conciertos los hacemos con motivo de presentar el disco, presentar el video. Y ahorita ya tenemos otros más. Ahorita, por ejemplo, vamos a estar aquí el 31 de octubre en Old School, junto a otra banda que viene de Guatemala. De ahí tenemos para el 24 de noviembre en un festival que se llama Catarina Fest, que vamos a compartir escenario con o sea, otra banda de San Marcos. Y van a estar los Malacates, creo yo, también, y otras bandas. Es un festival grande al cual nos invitaron también, y al día siguiente nos vamos otra vez a Totonicapán. Vamos a estar con Razones de Cambio y Extinción el 25 de noviembre. Entonces esas son las fechas que tenemos ahorita. Tenemos un par también ahí más de que nos tienen que confirmar también para noviembre y diciembre. Entonces el resto de año va a ser como para seguir promocionando el disco, ¿verdad? Y también días playeras y gorras a la venta de la banda. Entonces ahí pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Elegía GT o Elegía Xela, nos mandan un inbox, ya si quieren nuestra mercadería o si quieren el disco o así en físico, lo pueden descargar también en Spotify y en Deezer como Elegía GT, están en las dos plataformas estas dos. Ok, interesante. Y por cierto, me llama mucho la atención porque sí, con buenos íconos del rock nacional, con muy buenos íconos, y ese pues es un muy buen inicio, muchachos, en serio, mis totales felicitaciones con eso. Y comentarnos también, ya me habían comentado aquí cómo obtenerlo, también sé que ya está el disco en plataformas digitales, para las personas que quieran también ya buscarlos, no sé, tengan algún canal en YouTube o en qué plataformas están ya para poder escuchar el disco. Fíjate que sí estamos en todo lo habido y por haber, o sea, en YouTube estamos como Elegía Punk Rock, ¿verdad? O sea, porque ese canal está hecho desde los 2008, entonces ya no lo cambiamos, así se quedó. Estamos en Deezer como Elegía GT, estamos en Spotify también como Elegía GT, ahí para poder escucharlo online, ¿verdad? Si lo quieren descargar, estamos en SoundCloud,
aparecemos como Elegía Shela, si no estoy mal, Elegía Shela en SoundCloud. Y si lo quieren comprar, pues también estamos en Amazon Music, en eBay Music, estamos ya también, ya tenemos las plataformas. Y pongámosle un, para terminar, este año ha sido, musicalmente ha sido muy bueno. O sea, legalmente el disco está respondiendo, a la gente le gusta, nos están llamando, nos están pidiendo. Y queremos agradecer a la gente, pues, por el apoyo que le está dando a la banda. Quiero que sepan que dejamos siempre en cada show y cada presentación, dejamos el nombre de Shela en alto. Entonces, como buenos representativos de aquí de la ciudad, ¿verdad? Entonces, y te comento, el otro año Elegía no solamente en Guatemala toca. El otro año ya tenemos, estamos programando fechas para conseguir dinero también, para poder irnos a lo que es un festival en Alemania. Ya nos contactaron para viajar a Alemania, ir a presentar nuestro disco a Alemania. Estamos ahorita en comunicación para viajar a Colombia, México y Puerto Rico. Entonces, ahorita, como te digo, vamos con todo. Y pero antes de todo, gracias a la gente, porque sin la gente, si la gente no nos comentara, no nos compartiera, no asistiera a los conciertos, pues Elegía simplemente no existiera, pues. Entonces, por eso en nombre de Elegía, en nombre de Aldo, Felipe, Luis y yo, Rodrigo, les damos las gracias por el apoyo y no los vamos a defraudar nunca, pues. Buenísimo, en serio, mis totales felicitaciones por eso. Una de las características también que han tenido las agrupaciones también de Shela, y pues por sobre todo esa actitud que se tiene, porque cuesta mucho, sé que cuesta ir sobresaliendo, pero creo que en este tanto corto o largo tiempo, pues las experiencias musicales que han tenido, pues me atrevería a decir que han sido bastante buenas, también tomando en cuenta las agrupaciones también con las que han estado, así que qué bueno, realmente los felicito. Gracias. Y pues nuevamente, pues también les agradezco por su tiempo, por haber venido. Nuevamente, esta es su casa, por si quieren presentar más material, por si quieren enviarnos material para proyectarlo, fechas, afiches, todo lo que ustedes quieran, pues este es espacio es para ustedes y especialmente también para las bandas nacionales, que esa es la idea de este espacio también. Así que les agradezco mucho, se quieren despedir ahí de nuestro público y al mismo tiempo pues invitarlos ahí a donde contactarlos y todo el rollo. Claro. Bueno, también agradecerles a ustedes por la invitación, a su programa, a las personas que nos siguen también, a las personas que llegan a nuestros conciertos. Muchas gracias, porque literalmente sin medios de comunicación como ustedes y sin las personas que pues les ha gustado nuestra música, nosotros, como ya decía Conejo, no fuéramos nada, pues. Entonces, insisto, a las personas que no nos tienen agregados en Facebook o no les han dado like a nuestra página, búsquenos Facebook Elegía GT y Elegía Shela, y denle like a nuestras páginas. Ahí nosotros a cada rato subimos las publicaciones de nuestros próximos conciertos. También quieren escucharnos, como decía Rodrigo, ahí estamos en Deezer y en Spotify, en SoundCloud, como Elegía GT, ¿verdad? Entonces, búsquenos por allá. Cualquier cosa, si desean el disco físico, pueden escribirnos y podemos ver la forma de cómo entregárselos también, porque también tenemos el disco en físico, ¿verdad? Ya en unos pocos días estaremos anunciando también cómo vamos a empezar a distribuir las playeras y las gorras que vamos a tener. Entonces, cualquier cosa, mándenos un inbox y ahí nosotros les daremos más información sobre ahí sí que se podría decir nuestros productos, ¿vale? Y ahí estamos, muy agradecidos con ustedes también por el espacio. A ustedes por... Pues solamente agradecerles a ustedes, a programa Metalogy, por la entrevista, pues, y ya saben, también mucha like a Metalogy. Nuestro, pues, y como se me agradece a la gente por siempre seguirnos, por estar pendiente. Ay, gracias a vos. Algo que tengas que compartir ahí con el público. No, a vos siempre gracias. A vos siempre gracias el espacio, por permitir venir acá. Ya es como tercera vez que vengo por acá. Así es.
Sí, como representante, así es. Y también estuvo también presente en lo que fue el foro, que por cierto les cuento que el foro ya está disponible para que lo puedan ver en línea, mucha. Gracias nuevamente a ustedes y nos vemos la próxima semana. Pásenla bien.